It is our great honor to present the first ever Nickelodeon Lifetime Achievement Award to a man who has been making all of us laugh for the past two decades. Dan Schneider! Because I will taser if necessary. That's going to get on TV. What? That's going to get on TV. Why are you sitting on the floor of the set? Be essentially tortured. Sí, lo que acabamos de ver en la intro es muy turbio, no lo vamos a negar, pero más turbio todavía es después de saber que estas cosas que acabáis de ver se vieron en televisión y que sucedieron muchas más cosas detrás de cámara durante dos décadas. Seguramente muchas de las cosas que vamos a repasar en este vídeo, muchos de ustedes las hayáis visto cuando se emitieron, pero como erais niños o erais adolescentes, pues a lo mejor no lo visteis con maldad, y para cualquier chaval a lo mejor pasó desapercibido el darse cuenta de la gravedad del asunto tras estas escenas. A principios de los años 2000, Nickelodeon era la cadena más querida tanto por los niños como por los jóvenes. Sus dibujos animados eran los más vistos durante el día, los que más audiencia tenían, incluso comiéndose por completo a Cartoon Network y al mismísimo Disney Channel, caricaturas en el horario infantil, algún programa por la tarde y en sus noches sus comedias adolescentes se hacían cada vez más relevantes. Seguramente recordará shows como Clarissa, Kenan y Kel o Drake y Josh, que es una serie que por cierto cobrará mucha importancia al final de este vídeo, así que te invito a que te quedes hasta el final. Voy a hablaros de un tipo que actualmente está impune, un tipo que ha sido acusado en numerosas ocasiones de abuso infantil y de comportarse de manera muy turbia con menores, haciendo un abuso de poder porque fue el productor más importante de Nickelodeon durante muchísimos años, en la época dorada. Dan Schneider es un productor, guionista, director y escritor que llegó a Nickelodeon en 1993. Previamente tuvo una carrera como actor a mediados de los años 80, donde hizo algunos papeles secundarios en películas, siendo el más conocido y el más recordado el de Ricky en la película Better of Dead, que se viene a traducir Más vale muerto. Si queréis un adelanto y me preguntáis cuál es mi opinión respecto a este tipo, claramente lo describiría como el título que le he puesto a este vídeo: el depredador de Nickelodeon. Un tipo con sentimientos asquerosos hacia las niñas con las que trabajaba y que tenía cierto gusto por los pies. Y no me refiero al helado de frigo. Su última publicación en Instagram es un mensaje póstumo a Matthew Perry, o sea, Chandler, para los amigos, y nunca mejor dicho, después de su muerte, recordando que protagonizó una comedia con él a principios de los años 90, antes de que este llegara a su famosísima serie Friends, y Dan Schneider a Nickelodeon. It's free. I can afford that. By tonight, you and I are going to be doing the tango in the tropics. Yay. One at a time, ladies, please. One at a time. All right, I'll make an exception for the twins. Come on. Wait a minute. There's a catch. What is the catch? The paradise haven of love. ¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos un día más al canal, soy Javi Oliveira. Si no me conocías, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratuito y aquí trataremos todos los temas virales, curiosidades de internet y salseos muy potentes. Si quieres enterarte de todo de la forma más entretenida posible y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y a que pulses el botón de like para que YouTube te recomiende siempre mis vídeos. En este vídeo, como bien dice el título, os voy a hablar del depredador de Nickelodeon, Dan Schneider, cuya
historias de presuntos abusos sexuales a menores y abuso de poder por tener ese cargo en la famosísima cadena de televisión, está saliendo a flote por un nuevo documental que se está emitiendo ahora mismo. Mientras que estáis viendo este vídeo, creo que van como por el segundo episodio. Y hasta ahora lo que tenemos es una bomba. ¿Y qué queréis que os diga? Yo respeto mucho la presunción de inocencia. Este tipo ha tenido en su equipo a 4 pedófilos condenados trabajando con él, y él no ha sido condenado de momento. Algunas de las actrices que han trabajado en la cadena afirman que es por el poder que tiene, no con la justicia, sino de callar bocas. Pero realmente las cosas que vamos a ver en este vídeo, simplemente con las escenas que habéis visto en la intro, las cosas que les hacía hacer a los chavales y sobre todo a las chavalas, yo creo que son más que suficientes para pensar que este tío seguramente estaría en la lista de Jeffrey Epstein. Poneros cómodos y atentos al vídeo. En los premios Kids' Choice Awards de 1988, conoce a un empleado de Nickelodeon llamado Albie Hitch, quien terminaría siendo presidente de la cadena y contratándolo en 1993 para trabajar en varios programas de televisión. Actualmente se encuentra casado con la ex presentadora Lisa Lillian desde hace más de 20 años. Aquí realmente se me apetece hacer un parón para señalar a este matrimonio. O sea, realmente seguramente esta señora tenga más contexto de la historia y sepa mucho más indicios que nosotros, y habrá visto muchas más escenas de las que vayamos a ver en este vídeo. ¿Cómo es posible que a día de hoy continúe casado? Me acaba de recordar, y no se me ocurre otra cosa, que a Ghislaine Maxwell aguantando todo lo que hacía Jeffrey Epstein y cubriendo sus movidas. Realmente, si tú conoces un 10% del contexto y de las cosas que han salido de este tipo, es muy improbable que quieras seguir ya no casada con él, sino borrando todo tu historial de lo que has vivido con él. En los últimos años y tal vez décadas, algunos rumores y acusaciones muy fuertes se han hecho sobre Dan Schneider. Acusaciones en redes sociales de algunos actores y confesiones anónimas han hecho que se cuestione el nombre de Dan. En algunos foros y redes, como en Twitter, y en algunos libros, sin nombrarlo directamente, pero quedando muy clara la alusión, lo han acusado de presunto abuso laboral, presunto abuso sexual, fetichismo e incluso de malos tratos. Y que no se nos olvide, todo esto retransmitido en televisión ante la mirada de todo el planeta. Durante la era dorada de la televisión por cable, entre 1996 y 2016, Nickelodeon fue el claro dominante, superando consistentemente durante todo ese tiempo al mismísimo titán Disney Channel e incluso a Cartoon Network, casi todo el tiempo, creando una combinación perfecta entre dibujos animados creados por ellos mismos y comedias de adolescentes. Bob Esponja, Los Rugrats, Hey Arnold, Jimmy Neutron, entre otras muchas más, son series que seguro al 100%, aunque no hayas visto ningún episodio, estoy completamente seguro de que absolutamente nadie que esté viendo este vídeo no ha escuchado nunca alguno de estos nombres. Especialmente competía con Disney Channel, ya que este estaba en la lucha con él, haciéndole un pulso por el público adolescente, intentando traer a su cadena el mismo tipo de humor, el mismo tipo de series teenagers, de las cuales entre las dos cadenas salieron muchísimas artistas del día de hoy y gente muy conocida como Miley Cyrus. Y no, no es un dinosaurio que se llama Miley. Tini, que en su tiempo Violeta, Zendaya, Ariana Grande, que tendrá mucho protagonismo en este vídeo. La fórmula que siempre le funcionó al canal, y en la mayoría de casos para muchos de los chicos que participaban en las series, actuar en este tipo de show era cumplir un sueño. Sin embargo, había una excepción sin que nadie lo supiera: Jeanette McCurdy. Cuando se habla de este tipo de acusaciones de gente tan famosa, evidentemente tenemos que hacerlo bajo mucho cuidado y ser muy prudentes. Hemos visto en algunas ocasiones, como por ejemplo en el caso de Michael Jackson, como siempre lo han señalado de tener cosas turbias y resultar siendo inocente, con gente condenada a día de hoy por difamarlo. Sin embargo, en este caso, a diferencia del caso de Michael Jackson, todo lo contrario. Conforme van pasando las décadas, lo que van saliendo sobre la mesa son más y más pruebas que tienen bastante probabilidad de su veracidad y que ni siquiera nadie está saliendo a desmentir. Mentirlas. O sea, este tipo no se ha defendido en ninguna ocasión de momento de ninguno de los señalamientos que le han hecho. Michael Jackson en alguna ocasión incluso rechazó acuerdos judiciales que podrían haberle ahorrado dolores de cabeza para llegar hasta el final de los pleitos y demostrar su inocencia. De hecho, a Dan Schneider han llegado incluso a vincularlo con el mismísimo Harvey Weinstein, que se encuentra ahora mismo condenadísimo por agresiones sexuales, violaciones en tercer grado, y está condenado como a más de 30 años de prisión. Tiene una condena de 23 años y otra de 16. Dan lo que hizo en su cuenta de Twitter, en el momento en el que empezaron a vincularlo con este director, lo que hizo fue eliminar cualquier tweet que tuviera en relación con él y eliminar por algún motivo cualquier publicación que tuviera en Twitter relacionada con pies
Yo creo que por más presunción de inocencia que queramos tener, siempre por bandera, es más que evidente que lo del tema fetiche por los pies, y vais a ver muchos pies en este vídeo, no es una cosa que se pueda descartar ni que se pueda ocultar, y que el tipo tiene conductas turbias, tampoco. Para poneros un poco en contexto, por si hay alguien que no es capaz de percibir el poder que tiene una persona como esta, tenemos que señalar que este hombre ha tenido numerosos exitazos en televisión, en series de adolescente, que estamos hablando de un nicho en el que no es fácil triunfar, porque es un público muy específico, y este caballero ha llegado a tener series y episodios en ellas con más de 13 millones de espectadores en su emisión, y luego repetir el capítulo en otro horario y tener 6 más. Estamos hablando de una barbaridad. Estamos hablando de que las principales cadenas de televisión de mi país no han tenido eso ni en lo más dorado que hayan hecho en los últimos, es que no sé decirte ni cuántas décadas. No sé si a lo mejor en alguna cosa de fútbol, de algún mundial o algo por el estilo. Hacer series para adolescentes entre 13 y 16 años es un reto muy difícil. La audiencia son chicos que se quieren sentir adultos, hay que darles un poco de eso, pero también hay que tener claros los límites e intentar no pasarlo, porque la gente que ve el programa siguen siendo menores. Como os voy a demostrar, Dan Schneider claramente los pasaba. Mientras que las series de Nickelodeon destacaban por tener un humor más ácido, su competencia más directa, Disney Channel, apostaba por algo más blanco y que ni de coña traspasaba esa línea. Aunque Disney tenía programas bastante exitosos, se vio en la obligación en alguna ocasión de plagiarle un poquillo algún guión, trayendo con esto un pique constante entre las dos compañías, en la que incluso se tiraron lo que hoy en día llamamos en internet como un poquillo de bifeillo. ¿Han visto Todo con Terry en Dingo Channel? No, qué asco. Porque anoche mi hermano lo estaba viendo y copiaron un segmento de su programa. ¿Qué hicieron? Uno de los actores presionó un botón y se escuchó ¡salto improvisado! Pusieron música, muchas luces y empezaron a saltar como locos. Es exactamente igual a baile improvisado. Pues sí, lo noté. Copiaron a iCarly. Deberían hacer algo al respecto. Sí, deberían. Ay, odio los programas de Bingo Channel. Era habitual en los programas en los que este señor tenía el mando ver algunas escenas con chicas adolescentes que solían tener pantalones muy cortos. Ariana Grande sea seguramente la que tiene clips más extraños, y lo que me llama la atención de ella no solamente es que los tenga. Entiendo que en el momento a lo mejor no te des cuenta de la gravedad de lo que te están haciendo, pero conforme han ido pasando los años, lo que me extraña mucho es que esta chica sea de las pocas que no ha salido a denunciarlo. Dan la descubrió a los 13 años, la tuvo en un programa y luego la volvió protagonista de otro. Estamos hablando de que el humor de Dan Schneider, en mi opinión, conforme iban pasando los años se iba volviendo más turbio, y Ariana Grande estuvo justo en la última época de este tío como director, por lo tanto, le tocó lo más grueso. Decidme ustedes qué pensáis de este clip que os voy a poner en pantalla. Además, en este vídeo os quiero muy activos en el chat. Y si veis doble sentido en estas palabras, o es que yo soy muy mal pensado. I'm soaking wet. Quick, somebody bring me the ocean. No one would ever say that. Why? Because if you were soaking wet and you were upset about it, the last thing you'd want is for somebody to bring you the ocean. Because the ocean is even more wet than even the wettest person in the world. Oye, que no lo sé, que a lo mejor le estaban dando este guión a esta chiquilla porque en la casa donde vivía su personaje no había techo. Como ya os he comentado, este hombre tiene cierta atracción por los pies, y más adelante en el vídeo vais a ver que es habitual ver un montón de ellos en sus programas infantiles. Cualquier cosa que encontraba en el guión que le pudiera servir como excusa para que alguien se quitase los calcetines y que con eso pudiera conseguir un primer plano de los pinreles, la aprovechaba. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Lo que os voy a poner a continuación no sé ni cómo describirlo. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Y otro más. This has been me in a video. On, give up the juice. Como padre, una de las primeras cosas que se me vienen a la mente, y no puedo evitar que sea así, es cuando esta chiquilla está grabando estas escenas, ¿no están los padres? O sea, literalmente, estamos hablando de una menor, se supone que los padres tienen que supervisar el trabajo de los hijos, y en el caso que primero haya un guión, cuando esta muchacha estaba leyendo el guión, su madre no ha echado ni un vistazo, porque yo entiendo que una persona cuando lee este guión, que seguramente tenga que describir incluso los gestos, no se pensaría que estaba hablando de una patata del McDonald's, ¿no? Ni de que estaba jugando a quitarle las orejitas al señor Potato, ¿no?
que me explique a alguien la intención que tenía el director de fotografía cuando esta chica estaba haciendo poses como estas para emitirse, que hay que repetirlo, ¿vale? Para emitirse en un programa infantil. ¿Es posible para una teenage girl to drink water upside down? I'm thirsty. It's not possible. Hay que decir que la mayoría de estos clips, los que son más polémicos, no se emitían directamente en la cadena de televisión, sino que de alguna forma lo promocionaban desde la tele, pero las publicaban en su página web. No he podido comprobar ya en esta época si a lo mejor era para atraer público a la página web, porque ya luego dentro de la página web vendiesen algún tipo de producto o lo que sea, que me imagino que sería así. En el caso de la serie Victorious, hace poco se conoció el verdadero motivo por el que fue cancelada. Esta serie, protagonizada por la famosísima Victoria Justice, que más adelante ha continuado con su carrera como artista y lo está petando, por lo visto en este caso el cierre no tuvo nada que ver con nada raro de Dan Schneider como productor y guionista, ya sabéis, por cosas con doble sentido y este tipo de cosas que acabamos de ver, sino que más bien porque los actores estaban bastante revolucionados y estaban generando bastante polémica y controversia en lo que es afuera de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les pillaron en varias ocasiones teniendo sexo, por lo visto no solamente fuera del set, sino que en los camerinos, en zonas de trabajo. A ver, son chavales en una edad muy mala, en la que las hormonas están a flor de piel. Incluso estaban liados con drogas y cosas por el estilo. Se filtraron, de hecho, incluso nudes de Victorias. Y esto, pues, a la cadena, fíjate tú, ¿no? Qué escrúpulos, ¿no? A la cadena, por lo visto, pues no le hacía gracia que Victoria tuviera nudes por ahí por internet filtrados. Si había alguna fotografía atractiva, prefería quedársela al director. Pero bueno, aparte del chiste, supongo que siendo Nickelodeon una cadena infantil en la que entiendo que habría anunciantes, pues no era la mejor idea que sus actores y los protagonistas de sus series estuvieran involucrados en este tipo de polémicas mediáticamente cuando hablamos de sexo, drogas y alcohol, seguramente. Ya te digo que a mí me extraña esta decisión teniendo en cuenta que, por ejemplo, el director los ponía en situaciones como esta que vais a ver en el siguiente clip, en los que utilizaba la excusa de una reanimación para que los dos adolescentes se enrollasen. I'm not sure. I guess you'll have to speak to my butt about that. Get away from my chair! Are an off-duty medical technician who is an expert at giving mouth-to-mouth resuscitation. But what does that have to do with... Action! Okay, well, I lost my cell phone. Can you please help me? Sure. Psychoids! He was really giving me mouth-to-mouth resuscitation! Right. It was a blue pair phone, the new one. And I know I had it when I was buying a pretzel, but I don't Stop remember... Right there. Sir, I think it's great that you are an off-duty medical technician. So do you know if there's a lost and found? Stay in the scene. And see. Where are you going? To go boil my mouth! Controlarlo cuando tenía 13 años todavía tenía un pase, pero conforme los chavales fueron creciendo y se iban acercando a la veintena de edad, era completamente imposible. Y como ya os he dicho, finalizaron la serie. Eso sí, Dan quiso conservar a Ariana Grande, con la que le unía una gran relación. Y llegó la famosísima serie de Sam y Kat, protagonizada por Ariana Grande y Jennette McCurdy. Paréntesis. Estoy haciendo un esfuerzo, y lo he hecho mientras que preparaba el vídeo, de revisar bien cómo se pronuncian los nombres. Seguramente en alguno voy a patinar, pero por mi esfuerzo, me merezco tu like. Dáselo, guapetón. Jennette McCurdy fue una de las primeras en acusar a Dan de abuso. El libro que sacó en el año 2022 fue muy viral, tanto en Amazon como en todas las librerías, y en internet se habló mucho del tema, también en programas de televisión. Fue bestseller de libros de no ficción y el segundo más vendido de Amazon, superando incluso novelas de Colleen Hoover. En realidad estaría divino comentaros un poco el contexto de la historia de esta chica y de la vida tan dura que ha tenido antes de que sufriera
refiere a estos supuestos abusos laborales que ella relata en ese libro, porque la chica tiene un contexto de una vida muy complicada. Una madre que se vuelve loquísima, la maltrata durante toda su vida y es una cosa tremenda, muy turbia, de la que si queréis que os haga otro vídeo, me lo pedís en la caja de comentarios y si veo que este tiene mucho apoyo y que me lo pedís mucho en los comentarios y los comentarios donde me lo pedís tienen mucho apoyo, lo hago, ¿vale? Porque es que realmente es para otro vídeo aparte, porque si no este se me pondría en 2 horas. Pero vamos, en resumidas cuentas, una madre que la maltrató, una madre que además tenía cierto trauma con que la hija no se hiciera mayor e intentaba por medio de la alimentación frenar su desarrollo físico, me refiero al desarrollo físico, para que a la chica la siguieran llamando de series infantiles, acabó provocando la anorexia, bulimia. La chica acabó fatal, ¿vale? O sea, la chica acabó fatal por culpa de la madre y la puntillita fue el director que tuvo en la serie que la catapultó al éxito. Estamos hablando de una serie con tanto éxito que incluso la mismísima Michelle Obama, algunos modelos famosos, presentadores, Emma Stone, un montón de famosos de la élite de Norteamérica han tenido su cameo dentro de esta serie de la popularidad que tenía. Centrándonos en este vídeo en lo que cuenta Jeanette sobre Dan en este libro, en el que nunca lo nombra, por cierto, cada vez que hace alusión a él lo llama el creador, que es una forma de llamarlo en la que se entiende de sobras que va para él, no solamente por el contexto y por la historia, que es más que evidente, sino porque ya en entrevistas anteriores lo había llamado así para ir preparando a la gente. Afirma cosas que podrían pertenecer al ámbito del abuso laboral, como de repente los cambios de humor de este caballero. Lo mismo un día le estaba diciendo que era la mejor actriz del mundo y al día siguiente la estaba gritando y la estaba chillando porque hacía su trabajo mal. Hasta eso básicamente podría pasar, porque podría ser un episodio de un mal día. No sé, no es por justificarlo, pero no es lo grave. Lo grave es esto, ¿no? En una de las escenas, el hombre se acercó a ella mientras comentaba sobre el proyecto derivado y le tocó la rodilla sin autorización. Mascardi recordó que ese toque le provocó escalofríos y que él se dio cuenta. Le preguntó si tenía frío y luego la cubrió con su abrigo. Mientras se lo colocaba sobre los hombros, el creador le dio palmadas en los hombros que se convirtieron en masaje. Fue palpando el terreno y acabó haciéndole un masaje por la cara, que más que relajarla, la pusieron tensa y en alerta, pero no pudo detenerlo porque tenía miedo que se ofendiera. Una cosa importante que tenemos que decir sobre la relación de Jeanette con Dan era que este le había prometido en varias ocasiones que en algún momento le llegaría a ella una serie en la que sería protagonista. Este papel de protagonista nunca llegó y aquí llegamos a la serie Sam y Cat, en la que no solamente no era la única protagonista, sino que su compañera con la que coprotagonizaba la serie no era otra que ni más ni menos Ariana Grande, que ya venía calentita de Victorious. Su popularidad estaba increciendo. Estamos hablando de una chica que estaba explotando y además tenía talento en la música. Y Sam ha confesado en muchas ocasiones que le tenía cierto celillo a Ariana y la relación entre ambas se fue complicando cada vez más y más. Ella tenía celos porque Ariana tenía ciertos privilegios. Por ejemplo, cuando tenía otro compromiso musical, cambiaban incluso el guión de la serie y afirmaban que su personaje pues no estaba, estaba por ahí o estaba encerrado en un cuarto. Cosa de la que, por ejemplo, ella se quejaba, que con ella no hacían igual, que cuando a ella le salía otro trabajo que coincidía con la grabación de la serie, tenía que rechazar el otro trabajo. Esto yo realmente no lo veo nada del otro mundo. Esto lo veo que es normal. Al final en la empresa querían mantener a Ariana Grande, que era la estrella musical de los jóvenes del momento, y estamos hablando de un artista top, que cuanto más tarde se vaya, mejor para la cadena. Según cuenta Jeanette, la gota que colmó el vaso para que ella estalle de celos es que un día Ariana Grande llega al estudio comentando que ha estado la noche anterior jugando a las charadas en la casa de Tom Hanks. A partir de ese momento no me cayó bien, no podía caerme bien. El éxito de una estrella del pop podía manejarlo, pero pasar el rato con el Sheriff Buddy, con el maldito Forrest Gump, esto había ido demasiado lejos. Te lo juro que yo cuando leo esta frase me creo que es de broma, pero realmente no. Realmente el mal rollo entre las dos se palpaba en el ambiente. Según la revista People, la serie, que tuvo 35 capítulos, se canceló ya que el ambiente de trabajo entre Jeanette y Ariana era completamente insostenible y después de que Ariana decidió no continuar en una nueva temporada, la serie fue cancelada. Aquí tenéis el tuit con el que Ariana Grande se despidió de la audiencia de la serie. No lo voy a leer por razones obvias, muchísimo texto, ¿vale? Lo voy a ir pasando así para abajo por si queréis parar el vídeo y queréis leerlo ustedes. Pero vamos, básicamente aquí lo que me llama la atención
tensión es que se despide de todo el equipo, se despide de toda la audiencia, se despide de Dan teniendo unas bonitas palabras para él, pero no hace ninguna mención a su compañera, la coprotagonista de la serie, y no es precisamente porque no le quepa en el tweet. Esto es lo que se llama un tweet longer, que anteriormente, cuando no se pagaba el Twitter Blue, era una cosa que se utilizaba para que tú pudieras poner un tweet larguísimo, vamos. Era un enlace y tú escribías el mucho texto dentro del enlace. Según ha contado Jeanette, el equipo de producción del programa le ofreció $300,000 para que nunca jamás hablase de los malos tratos y de los supuestos abusos que habría pasado mientras que había estado trabajando con ellos. Algo con lo que Jeanette no estuvo de acuerdo y no aceptó la pasta. ¿Qué diablos? Nickelodeon me está ofreciendo $300,000 en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa, mi experiencia personal del abuso del creador. Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar algún tipo de estándar ético? Lo más polémico de su libro, el titular: me alegro de que mi mamá murió. Pero ya os digo, es tanto el tema que me da para otro vídeo, así que si lo queréis, demostrármelo. El tema de Ariana Grande, que ya os digo, me escama muchísimo. La verdad es que no entiendo la reacción de esta chica, y ya una vez no teniendo nada que ver con Nickelodeon, no sé si es en agradecimiento, porque sean los que la han catapultado y los que le han dado el escaparate para que hoy esté donde esté. Pero básicamente, bueno, ella, antes de trabajar con ellos, tenía como muchos tweets spameando, intentando llamar la atención del creador, de Dan Schneider, y bueno, pues no solamente eso, sino que tenía muchos tweets cariñosos con él, ya trabajando en la cadena. De hecho, en 2017 le pidió a Dan que a ver si podía reunir al casting de la serie de Victorious para hacer un especial, algo a lo que Dan respondió que estaba en ello y que lo intentaría y que haría todo lo posible. Y bueno, lo siguió en su cuenta de Twitter hasta el día que ella se eliminó la cuenta. En su cuenta de Instagram podemos ver que le sigue siguiendo. Y ya os digo, me imagino que será como en agradecimiento, pero no entiendo esta defensa. Pero ni por ella ni por sus compañeros. Amanda Bynes fue la primera víctima de Dan Schneider. Su show, su programa, fue su primer éxito como escritor y como productor. Él la descubrió haciendo comedia en una audición y desde entonces le echó el ojo y supo que la chica sería una estrella. Estamos hablando de 1998 y en el 99 le creó una serie donde ella era la estrella. De hecho, el programa tenía incluso su nombre y pasaba con ella mucho tiempo porque, según decía, compartían el mismo tipo de humor y se llevaban muy bien. Deal. Chris Barr sitting up there in heaven looking down at me and saying, I think I'll give her a challenge. Dan saw her and like immediately knew she'd be a star. He recognizes her talent and he wants her on All That immediately. Hi everyone, it's me, Amanda. Look at you. I love your outfit. System. I'm nominated. Yes, I get to get nominated. It's really exciting. I'm honored to be nominated. I don't think I'm gonna win, but it's so cool. Rarito. Rarito cuanto menos. Ella incluso intentó emanciparse de sus padres para no tener que pedirles permiso para hacer cualquier acuerdo que le surgiese con Dan. Sin embargo, la chica, con el paso de los años, cuando fue haciéndose mayor y en cadena con un montón de problemas, acabó metida en las drogas, acabó con problemas mentales. La chica acabó en un estado parecido a lo que le pasó a Britney Spears. Os estoy hablando de un estado de salud mental que, cuando te declaran en él, todo, incluso tus decisiones, pasan a mano de tus tutores. La chica incluso provocó un incendio en medio de la calle. O sea, la chica la lió pardísima. Nivel Britney Spears, para que me entendáis. Muy parecido todo. De hecho, casi igual. Y de repente, por lo visto, empezó a darse cuenta de todos los abusos que, según ella, habría sufrido por parte de Dan. Desde su cuenta de Twitter habría publicado cosas como esta: dame un... y te daré un show. Schneider. Besa mi... y te meto en Nickelodeon. O sea, fijaros lo que pone en los tweets, además mencionando directamente el apellido de Dan. O sea, lo está señalando directamente. Le quitaron la cuenta de Twitter, creo que los padres querían evitar problemas legales o algo por el estilo, y ella se volvió a hacer otra cuenta donde puso cosas similares. Hay muchos rumores en Hollywood, algunos reales y otros falsos. Un hombre en particular tomó cientos de fotos de mis pies, tenía 13 años, y esa es una de las principales razones por la que no quiero quedar embarazada. A lo mejor en esta ocasión no está mencionando el apellido de Dan Schneider, pero ¿a quién creéis que estos tweets está haciendo alusión? Pues muy probablemente al rarito de los pies. But feel our feet. Yes, I realize that they can nibble away all of the... Wow, they're really soft. Nurses, feel these kids' feet. Everyone.
Hello, this is Dan Schneider, a.k.a. Dan Warp on Twitter. I'm here at Nickelodeon, where no open-toed shoes or sandals are allowed on stage. We're about to rehearse iCarly right now. But before we start our rehearsal, do you think that I would be able to attack every main cast member of iCarly and knock them to the ground? Esta chica que estáis viendo en pantalla se llama Alexa Nicolás y es una de las actrices de Soy 101. Esta chica acusó a Dan de que Dan la hacía modelar en sus castings y en las pruebas con faldas demasiado cortas. Tan cortas que los shorts que ella se ponía debajo, ya sabéis, ¿no? Que algunas veces cuando las chicas se ponen minifalda, pues para tenerlo todo controlado, pues se ponen unos pantaloncitos debajo. Pues decía que estos pantaloncitos se los tenía incluso que cortar para que no se vieran de lo cortas que eran las faldas. De hecho, por aquí os estaré poniendo un texto en pantalla de su declaración. Dan incluso se quedaba con las fotografías en las que Alexa modelaba el outfit, hasta el punto que él se sentaba en la silla y yo salía y daba un pequeño giro. Snyder miraba al artista de vestuario y decía: ¿puedo quedarme las Polaroid? Dios. Dios. Al parecer esta chica también ha contado episodios de bullying por parte de los compañeros de la serie y que Dan lo permitía. Y los abogados de Dan y Nickelodeon se pusieron en contacto con la chica y con su familia en 2019 para advertirle de que estuviera callada. I remember Dan looks at me. Do you understand that it's called Zoe 101 and not Nicole 101? And Dan was like, no one likes you. Oh, you know, he just screamed. This just keeps getting worse. Yeah. Alexa comenta que incluso una vez fue empujada hacia una roca justo antes de comenzar una escena por nada más y nada menos que Christine Herrera, quien tiene el papel de Dana. It's like hide behind a rock in Malibu and then like emerge from the rock and like run towards everybody, and then she pushed me into the rock at like random, and I had to just like turn it back on. They called action and like you're running toward, you know, whatever. And so I cried to my mom afterwards letting her know what happened, and she let the producers know, but unfortunately they didn't care, basically. And, you know, he tried to get me to sign something, you know, in 2019. And I was like, yeah, what do you want? And he goes, well, we've heard you've been speaking out about Dan Schneider. Then he goes, Dan and I would like to have you come into a room and come up with. Como ya os he comentado al principio del vídeo, Dan tenía contratados en la cadena, en su equipo de trabajo, a tres hombres que fueron condenados por pedofilia, e incluso cuando empezaron a haber acusaciones y sospechas, Dan Schneider lo siguió manteniendo en su equipo. Es el caso, por ejemplo, de este hombre, Jason Michael Handy. Este pedófilo asistente del equipo de producción de Dan Schneider se hacía amigo de las niñas del set y luego les enviaba imágenes de sus partes íntimas por correo electrónico. Production assistant Jason Handy, who guided all the kids to where they need to be. Jason looked like the all-American boy next door. Very charismatic, very charming. There was an email from Jason. She let me read it, and it was a very innocent email. It just talked about the shows that he had been working on. Que ya tienes que estar enfermo para pensar que ni siquiera te van a pillar haciendo eso cuando estamos hablando de niñas muy menores. A couple months later, she was sitting at the computer, and all of a sudden I noticed she had suddenly shut down the computer completely and got up and ran into her bedroom and slammed the bedroom door shut. And I said, Brandy, what is wrong? She started to cry, and she said, I got an email from Jason. It was a picture of him naked, masturbating. And he said he had sent it to her because he wanted her to see that he was thinking of her. Este pedófilo, insisto, condenado, le encontraron notas en las que comentaba en una especie de diario cómo había besado muchas veces a una chiquilla de 9 años. Le encontraron bolsas con un montón de fotos de niñas pequeñas y después de la primera acusación tardaron en despedirlo. O sea, no lo despidieron de inmediato. Y luego tenemos a este tipo, Brian Peek. Brian Peek fue arrestado en 2003 por abuso sexual, sodomía y cópula oral a menores de 16 años, a varios menores. Uno de estos nombres de las víctimas se mantuvo en el anonimato y hoy, con este documental, se ha descubierto que era uno de los actores más importantes de la cadena, el protagonista de la serie Drake Bell. It was a different time, so I think it was a little easier to go to and from a courthouse and not worry about Twitter that night or TMZ paparazzis being there.
on the day of sentencing for Brian, I get to the courthouse. It was the most unbelievable thing I'd ever seen. His entire side of the courtroom was full. Full. There were definitely some recognizable faces on that side of the room. And my side was me, my mom, and my brother. Brian had been convicted, but getting all of this support from a lot of people in the industry, and yeah, I was pretty shocked. I addressed my statement to everyone in the room. I looked at all of them, and I just said, how dare you? And I said, you will forever have the memory of sitting in this courtroom and defending this person. And I will forever have the memory of the person you're defending violating me and doing unspeakable acts and crimes. Brutal. Sin palabras, familia. Sin palabras. Y este tío por lo menos está preso. Pero que haya gente en esta historia que se vaya de rosita, me parece increíble. Familia, por aquí vamos dejando el videito de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Aunque lo que hemos contado evidentemente en esta ocasión no han sido cosas agradables. Pero es lo que nos toca para informaros. Estaremos pendientes de cualquier información nueva que salga. Este vídeo digamos que ha sido como el contexto. Pero hay muchas historias que contar. De hecho ya os he dicho que si queréis el vídeo donde os cuente la historia de Jeanette, me lo pedís. Y si veo que va a merecer la pena, os lo hago. No olvidéis suscribiros al canal, no olvidéis regalarme un like si os ha gustado el vídeo. Estaré leyendo la caja de comentarios a ver qué opináis sobre todo este tema. Sobre todo os pido que lo compartáis fuertemente para que este tema no quede en el olvido. Y cualquier cosa, nos vamos viendo. Un beso, guapísimos. Chao. Hasta el siguiente videito.